4개 체급 챔피언 맥쇼 레전드 후안 마뉴엘 마르케즈의 복싱의 정석 2편입니다. Aquí estamos de regreso en el gimnasio Robanza en la Ciudad de México, el búnker de Juan Manuel Márquez. Juan, llegó el momento de que nos platiques ya gráficamente, literalmente, cómo es el asunto de las manoplas, cómo se trabaja y específicamente cómo lo haces en tu preparación para enfrentar un zurdo como Lika Ramos y como Manny Pacquiao. Así es, las manoplas se usan para ya tomar velocidad, ya previo a lo que es la pelea, 15 días antes de la pelea. Usa las manoplas para la rapidez y los reflejos y movimiento de cintura. Y lo vamos a invitar aquí a, bueno, yo ahí lo a manoplero para ver cómo se le pelea a un zurdo. El zurdo siempre hay que tenerlo a distancia, pero siempre hay que tener, hay que sacar el pie, el derecho tiene que sacar el pie izquierdo sobre el pie derecho del zurdo. Entonces, lo que tienes que hacer es estar llaveando, manteniéndote en movimiento, y después cuando te tire el zurdo el jab, puede ser que lo contragolpees. Gancho, upper, derecha, gancho y cambiarlo abajo. Porque si la combinación común es upper, derecha, gancho y derecha, pero si lo cambias con un gancho abajo, va a entrar directamente al estómago. Y también otra combinación buena es que te tiran la derecha, cabeceas ahí, tiras un upper, ya estás listo para tirar al hígado y lo vas a conectar bastante bien, porque muchos peleadores lo que hacen es subir los codos. Y lo que puedes hacer es conectarle a las zonas blandas, que son golpes perfectos para que se vayan a la lona. Ahora, ver, Juan Manuel. Invitamos, Jorge, ahora a ti. Ahora, Juan Manuel, es pura cintura, ¿no? Más allá de la potencia y fuerza, energía que le colocas a los golpes, es mucha cintura. Todo tiene que ver con la cintura y los pies. Exactamente, la cintura. Por ejemplo, otra vez lo invito para que pase. Aquí, si él me tira el jab, porque el zurdo, el jab es de su mano derecha. Me tira el jab aquí, yo lo que hago es moverme al costado. Ya lo que tengo yo aquí ya es el movimiento del hombro, de la cintura. Lo que tengo que hacer ya es girar nada más. Y de ahí ya girando, tiro la derecha. Aquí ya giro otra vez. Y luego tiro el gancho para girar. Y mucho la combinación que hacen todos los boxeadores es regresar con la derecha. Pero mejor, ¿por qué no cambiarla de gancho? Y la cambias de un gancho, pero a las zonas blandas que el peleador zurdo nunca se espera y que va a entrar como en su casa ese gancho. Un golpe te lleva a otro. Exactamente. Vas aprovechando la energía y la posición de un golpe para terminar. Así es, vas aprovechando, vas ocupando el jab. Después del jab tiras upper y ahí pues ya estás para tirar la derecha. Pero también te proteges al mismo tiempo con tus hombros. Exactamente, te proteges con los hombros, porque si estás ahí, lo difícil es entrar a un peleador, a la guardia del peleador. Ya entrando, pues aprovecha, porque es a lo que iba, Juan Manuel, porque tú eres conocido por ser un peleador que tira combinaciones muy largas. ¿Nos enseñas una? Sí, cómo no. A ver. Por ejemplo, hay combinaciones donde tienes que estar llaveando y, por ejemplo, haces una finta, llaveas aquí, tiras el jab, derecha, upper, derecha, gancho, y te puedes llevar ahí todas las combinaciones de golpes habidas y por haber. Por ejemplo, aquí estás llaveando. Ponme la otra manopla de ese lado para el jab. Aquí, para el 1-2, 1-2. Lo que puedes hacer aquí, upper, ya tienes aquí para tirar la derecha, gancho. Incluso ya no lo puedes abajo, lo puedes meter de upper. De aquí te bajas abajo y upper y upper. Te avientas hasta 8 golpes y los puedes hacer. Y ya te hemos visto que los conectas, Juan. Puedes librar 4 o 5, pero siempre aterriza uno y sí hace daño. Sí, porque los peleadores no están acostumbrados a que les mandes combinaciones de más de 3 o 4 golpes. Y si le tiras combinaciones de 5 o 6 golpes, los otros 2 o 3 le van a entrar. Porque hay peleadores que no están acostumbrados a tirar combinaciones arriba de 6 golpes. Bueno, haz la última, Juan. Y la haces tú. Luego lo hago yo. Para que vean el cómo sí se hace y el cómo no se hace. A ver, mire, es estar llaveando siempre el jab. El jab siempre es estar guardando la distancia, el jab. Y de ahí, ya si te tira, por ejemplo, el golpe que quiera tirar, yo lo puedo contragolpear y de ahí salen las combinaciones de golpes. Si él tira la mano izquierda, yo me muevo aquí, yo aquí tengo para pegarle. Upper, upper. Derecha, gancho, derecha, y puedo terminar a las zonas blandas. Está muy larga para mí, Juanito. A ver, otra vez, para que te la aprendas bien. Estamos llaveando y de repente, pero siempre tienes que estar moviendo la cintura. De repente tiran aquí, upper, 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 derecha, ya bajaste, derecha, gancho, derecha.
¿Qué fue? A ver. A ver. Siempre con la mano bien protegido. Nunca por tirar un gancho, lo que hacen muchos peleadores por tirar un gancho, hacen esto. Tiran el gancho y bajan la mano. Ah, lo que está, me pasó a mí. Lo que me pasó a mí contra Katsiris, que tiré un gancho, pero hice esto. Se fue el brazo. Sí, yo, pero bajé la mano derecha y donde me conectó el gancho que me ocasionó irme a la lona en esa pelea. Pero es importantísimo. ¿Cómo sabe un peleador que ahí la trae? ¿Cómo se recuerda que no, ahí pues trae aquí la tienes que tener. Ya eso es cuestión de costumbre. Ya estás haciendo sparring, estás peleando. Ya eso es cuestión de costumbre, siempre tenerla aquí. Aquí y siempre, si te van a tirar un gancho al hígado, te lo cubres con el codo para que no la bajes. Porque antes lo que hacían los peleadores era esto, bajarla, pero te la fintan y ya te la conectan. Esa defensa es tipo karate, Juan. Sí. Como aventar el brazo. Exactamente, eso lo usaban antes en el boxeo, pero ahora ya lo cambiaron porque te hacían la finta. Lo que hacían es tirar el gancho, bajar la mano, pero te hacen la finta y te suben con el gancho, porque tú ya bajas la mano. Entonces aquí lo que tienes que hacer es, con el codo te cubres y ya te cubriste arriba, ya. No hay blanco fijo para que te puedan conectar. Última para irnos a corte, Juan. Dale una combinación. Ok, combinación. Que la puedes hacer igual con la otra, ¿eh? Si te tiran el jab de mano derecha, tira el jab, aquí, upper, otra vez tira el jab, upper, gancho derecha, gancho derecha, y te levantas con un upper de derecha. Perfecto. Otra vez, te la vuelvo a repetir porque no te veo convencido. Yo ya terminé. Tírame el jab, ahí, tírame el jab, upper, derecha, gancho, upper. Perfecto. Son cuatro combinaciones que la puedes continuar, por ejemplo, tíralo. Upper, derecha, gancho, upper, que la puedes continuar abajo. Porque ya te alzó los codos. Entonces. Y suena la campana y a descansar. Suena la campana y a descansar, pero ahorita no hay campana aquí. Muy bien. Ahí está Juan Manuel Márquez, su sesión de manoplas. Una pequeña muestra de lo que hace todos los días. Pausa, enseguida regresamos. Ahí va. Continuamos en el Romanza con Juan Manuel Márquez y ahora estamos en la sección de los aparatos en los costales. Juan Manuel, pues platícanos qué es lo que haces aquí, cómo trabajas, cuál es la forma de lograr un buen desempeño en el costal. Bueno, este es el costal. Lo que tienes que hacer es un poco pesado y lo que te sirve el costal es para empezar a agarrar distancia, es pesado y aquí lo que puedes hacer es tirar combinaciones de golpes, moverte pasos laterales y después de ahí pues lanzar combinaciones de golpes y ahí moverte. Es como si fuera el sparring imaginario, como si fuera el peleador también en una pelea. Es lo mismo si el peleador es derecho o es zurdo, es lo mismo. Exactamente, aquí lo mismo, aquí no importa si sea derecho o zurdo, aquí siempre tienes que estar activo, estar llaveando, estar moviendo siempre las piernas. Incluso puedes usar aquí los pasos laterales y de ahí lanzar combinaciones de golpes con pasos laterales. Tiras gancho abajo, gancho arriba y derecha y yo creo que se presta para hacer muchas cosas aquí en el costal. Aquí los golpes hay que asentarlos más que en las manoplas. Exactamente, aquí ya es más de fuerza. Por eso yo no aconsejo cuando falta una semana para una pelea hacer costal porque es pesado. Y aparte, en vez de tirar con velocidad, tienes que tirar con más fuerza. Y evidentemente hay que tener mucha circulación, porque si no mantienes un nivel fijo para el peleador. Exactamente, aquí lo importante es no mantener un nivel fijo y estarte siempre moviendo por pasos laterales, combinaciones de golpes y la cintura siempre también moviéndola. Me llamó la atención tu combinación con mano izquierda, repitiendo, Juan Manuel, me las muestras. Sí, cómo no, estás aquí llaveando. Estás siempre moviendo la cintura, ese es un... Estarte sin un blanco fijo y estarte aquí pasos laterales. Pasos laterales de aquí, por ejemplo, das el giro. El giro te da impulso para tirar un gancho abajo y un gancho arriba. Y la mano ya no regresa todo completamente. Exactamente, hasta atrás. Ya no regresa. Es ahí mismo. Ya tiraste el gancho al hígado. Estás aquí, tiras el gancho al hígado y lo que hace el movimiento es la cintura. Y el gancho al hígado, veo que tu brazo va así. Sí, el brazo. No es así. No, no es por afuera nunca. Bueno, hay muchos que lo tiran por afuera, que lo llegan a conectar, pero lo que indica la regla y la técnica es que sea aquí. Aquí, en medio. Y en repites medio. Arriba. Y luego ya te abre la puerta para otras cosas. Puedes hacer muchas cosas ahí. Tiras un gancho al hígado, open derecha, gancho abajo, otra vez y arriba. Puedes levantarte con 4 o 5 golpes o hasta más. ¿Hay diferentes costales o este es el único? Vaya, ¿qué diferencias hay, Juan? Hay diferentes. Por ejemplo, este costal que estamos viendo aquí de este lado es para agarrar velocidad, estar moviendo la cintura, estar moviendo. Y hay costales incluso más largos que también llegan hasta el piso, no sé con qué finalidad, pero... Más fuertes, más pesados, más exactamente duros. Pero yo siempre soy fanático de esos costales. ¿Y después de hacer costal te pasas a la pera, Juan Manuel? ¿O cómo es el ritmo de un entrenamiento? ¿Va primero la pera, va luego el costal, la fija, la loca? ¿Qué va? Lo que va, después de que haces sparring en el ring, 4, 6, 8 rounds, lo que hagas,
viene el costal, ya te bajaste del ring del sparring, viene el costal, después de que te hagas 4, 5 rounds o 6 rounds aquí en el costal, ya es la pera. ¿Por qué? Porque aquí utilizas más la fuerza, haces más la fuerza física y lo que haces en la pera, utilizas más la velocidad. Por ejemplo, ya acabaste de hacer el sparring, el costal, y aquí estamos viendo que ya es más rápido, que te nada más estás moviendo, ya estás tirando con pura velocidad. Ya no es con fuerza, es con velocidad. Es puntería. Y puntería. Vas afinando, y igual te estás moviendo, y aquí una parte fundamental también es mantener ritmo en el jab. Siempre llaveando con el jab y de ahí ya. Pero siempre estar moviendo la cintura también y usar tus pasos laterales aquí también. Mucho de uppers la pera fija. La pera fija de uppers y de rectos. Okay. E incluso puedes trabajar abajo simulando que ese es el cuerpo del peleador. Puedes aquí utilizar como si fueran combinaciones al hígado y levantarte con uppers arriba. Ahora, Juan, platícanos cuál es la diferencia entonces entre los pasos de la pera y los pasos del costal. Aquí estás como más asentado y acá es otra velocidad. Exactamente, aquí ya es lo que te da la velocidad. Y aquí el costal estás más asentado, que igual estás moviéndote con pasos laterales, pero estás más asentado. Estás más asentado y aquí en la pera ya estás con más velocidad. Ya estás aquí trabajando con más velocidad. ¿Por qué? Porque la pera te lo permite. La pera está también, está rápida y lo que puedes hacer ahí, combinaciones de golpes. También te ayuda a trabajar el jab, la velocidad del jab, que incluso aquí también puedes trabajar los contragolpes. Estás ya aquí llaveando, mueves la cintura. ¿A esto se le tiene que pegar con algún tamaño de guante? Pues con guantes de 8 onzas, 10 onzas. Esto te sirve para agarrar velocidad. Entonces, si tú quieres agarrar velocidad, tienes que cambiar los guantes. No, nunca sin guantes. No, con nunca sin guantes. Con guanteleta no, es imposible. Con guanteleta te puede servir, pero te puedes lastimar la mano porque es una parte dura aquí, la parte de aquí abajo de la pera es dura. Ahí fallas y adiós, ¿no? Aquí tú le pegas bien y te puedes abrir un nudillo. Entonces, mejor usar el guante de 8 onzas, pero no guanteletas. Y en la pera loca ya es un ritmo simplemente para tener coordinación. Exactamente, ya la pera loca es de velocidad y de coordinación. Porque está la pera aquí, lo que puedes hacer es bailoteando y estarle pegando así. Incluso agarrar golpes con derecha ahí, pero muy de repente ya es más velocidad también. La idea es estar 3 minutos tirando golpes, sobre todo pues hacer la costumbre al peleador de tener las manos arriba, exactamente, evidentemente, y tener la puntería necesaria. Exactamente, y la velocidad también. Ya que tienes la puntería y las manos aquí arriba, la velocidad es importante. Una más acá, Juanito, ya para dejarte descansar en el costal. A ver, uno, dos. Sí, pero acuérdate que el gancho al hígado siempre es de ahí. Ya estás aquí. Ya nada más mueves la cintura y jalas. Con la misma mano aquí, ya nada más aquí y jalas. El movimiento de cintura. Y regresarlo inmediatamente, porque si fallas o no aterriza como tú quieres, hay que siempre cubrirse. Siempre un peleador, cuando tiras un gancho al hígado, lo que te tira el peleador, tírame el gancho al hígado, te va a tirar este gancho. ¿Ya viste? Uh-huh. Siempre. Entre la guardia. Entre la guardia. Entonces lo que tienes que hacer ahí, esta mano siempre cúbrete. Cerrarla más. Cerrarla. Te cubres, ya te tiran un gancho y ya te pegan en el guante. O igual hacer el movimiento de cintura. Ya giraste ahí. Yo te tiro el gancho y tú me tiras el gancho arriba, que es el que te estoy diciendo. Te tiro el gancho y lo que viene es un gancho arriba. Entonces ya tienes que estar haciendo el movimiento defensivo siempre, porque siempre hay una acción, hay una reacción. O sea, leer mucho antes de que el otro empiece a tirar golpes, Juan. Así es. Tienes que anticiparte, ya tienes que adelantarte el pensamiento a lo que él va a hacer. Es que normalmente en el boxeo o en los deportes de combate nada más pensamos en lo que nosotros podemos realizar a la ofensiva. Sí. Y se nos olvida que el otro también piensa y reacciona. Exactamente, pues ahí está el dicho que a cada acción hay una reacción y se nos olvida de que estás ahí bien empeñadito tirando golpes y dices tú qué padre lo estoy tirando, pero después cuando te conectan también es difícil y el rival tiene que responder. No, y el otro trabaja igual o más fuerte que tú, me imagino. Exactamente, sí, siempre igual, se puede trabajar igual o más fuerte, ya sea el rival o yo, pero bueno, aquí no deja de hacerse el trabajo y siempre y cuando con la condición bien puesta. La condición es lo que te da la confianza, lo que te da la disciplina y a seguir al trabajo. Nos decías, Juan Manuel, una semana antes de la pelea.